verdad que me he sentido muy orgulloso cuando se puede hacer algo importante por la gente a la que nosotros nos debemos. Entonces, cuando me comentan, bueno, que era Romina quien había sido la protagonista descollante de esta historia, sentí también mucha alegría porque, bueno, Romina es una chica que siempre ha sido así, predispuesta al servicio, predispuesta a la ayuda, predispuesta a la solidaridad en las circunstancias que sea. Así que, bueno, eso nos hace sentir muy orgullosos, nos hace sentir muy confiados en que contamos con personal de excelencia para cumplir la tarea de brindar seguridad. Doy gracias a Dios, mire, a la policía de acá de La Octava, también a la señorita oficial, no sé qué, la señorita Romina, que ella siempre me ayudó, incluso yo... Con ella lo dejé, los otros dos mis niños también, porque yo iba caminando con ellos porque no había remive. Entonces, gracias a Dios, ella me ayudó, se movilizó rápido con los otros policías ahí en el este, ¿no? Pero doy gracias a Dios, de verdad que me ayudaron. Gracias a todos los policías, a los jefes, que no sé mucho, pero bueno, les agradezco de todo mi corazón que se han movilizado y gracias a ellos también rápido y ya pude tener a mi beba, ¿no? La verdad es que es muy emocionante, ¿no? Muy emocionante porque no son cosas que se viven todos los días y bueno, y uno siente orgullo de poder haber respondido bien, de poder haber estado a la altura de las circunstancias y poder haber traído al mundo o ayudar a traer al mundo a esta criatura, ¿no? Así que muy contenta, muy agradecida, sobre todo con Dios y ahora con la institución policial que nos ha felicitado y nos ha destacado por este hecho, este hermoso hecho que, como te vuelvo a repetir, no se vive todos los días.